Muy pocas personas saben que de mis comidas favoritas en la escuela eran las tortas de milanesa. Mi madre las preparaba con tanto amor y cariño que para la hora del receso estaban perfectas, como si las acabaran de preparar. Hoy mi madre ya no está con nosotros, pero su legado sigue en muchas de las cosas que hago a diario, y entre esas cosas, mi pasión por la cocina. Recordando ese legado, voy a preparar unos señorones tortones como se debe. En un bowl voy a agregar dos huevos completos, un chorrito de mostaza, sal, pimienta negra molida, un chorrito de leche entera y mezclamos hasta incorporar todo muy bien. Pasamos por la mezcla de huevo unos trozos de milanesa de res, del tamaño que a ti más te guste y te acomode. Después, por el pan molido, intentando siempre darle unas palmeadas para que se impregne mejor el pan a la carne y nos quede más gruesas y crujientes. Igual puedes hacerlo como yo, agregarle más pan por encima para que se quede lo mayor posible del pan. Reservamos en un platito las que llevemos, mientras terminamos con las demás. En una sartén voy a agregar bastante aceite y mientras se calienta, voy a aprovechar para picar los acompañamientos. Una cebolla en círculos, un jitomate en rodajas, y un buen puño de lechuga, ya muy bien lavada y desinfectada. Agregamos la milanesa al aceite caliente. Yo, para que no se le caiga el pan una con otra, voy a hacerlas una por una. Ya en otros videos he mencionado que no me gusta utilizar tanto aceite por el tema de la contaminación. Pero si tú tienes un mejor sistema de reciclado de aceite, adelante. Puedes utilizar una olla más grande y hacer varios a la vez. Uno o dos minutos por lado y las giramos, buscando cuidar que no se nos queme el pan antes de que se termine de cocer la carne. Así nos la vamos a estar llevando varias veces hasta que nos quede en el punto deseado. Las retiramos y pasamos en papel absorbente mientras terminamos con las demás. Y ahora sí, empieza lo chido. Cortamos un bolillo por mitad y a una mitad le agregamos mayonesa, a la otra mitad crema, y el trozo completo de milanesa, al cabo que para eso tenemos esas muelotas. Y de una vez hasta otro pedazo, lechuga, jitomate, cebolla y por último y no menos importante, un toquecito de mostaza para darle un poquito más de sabor. Y si crees que con una no vas a llenar, pues hazte una o dos más, hombre. Solo tú sabes cuál es tu límite. Una completa chulada. Este es un verdadero almuerzo de campeones. Me acuerdo cuando estaba en la secundaria, mi mamá me mandaba una bolsita con salsa de botella. Y como realmente era lo único que tenía a la mano, pues yo se lo echaba así. Mi torta y mi licuado. Thank you.
Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbete y dale like. Eso me ayuda bastante. Nos vemos en el siguiente video.